Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mucho más que rock and roll en Biosfera Televisión. Esta semana tenemos a Rock Impresentable. Los tenemos aquí a nuestro lado y lo habitual es que ellos se presenten, nos van a decir pues su nombre, instrumentos y de ahí arrancamos. Hola, soy Juan Farray y soy guitarra. Yo soy Juan y guitarra también. Yo soy Armando, soy la última adquisición del grupo y toco la batería. Yo soy Ginés Morales y toco el bajo y voz. Y segunda voz aquí también, que canta también. Es importante, sí, que decirlo. Que luego te ponen un micro delante del escenario y se ve, si no me tiene un vocalista, ¿para qué quieres? Soy guitarra solo, ¿no? Si es el figurita nuestro. Para pedir la cerveza. Bueno, también puede ser, ¿no? Para algo no será el vocalista, si no las pide, pues alguien tiene que pedirla, ¿no? Bueno, Rock Impresentable, lo que antes hablábamos fuera de empezar la entrevista, ¿impresentables en el rock o es que son unos impresentables? ¿Cómo es la cosa? ¿Por qué eso de Rock Impresentable? Bueno, esta se la paso al del regalo, es el más presentado. Bueno, la idea fue primero, era impresentable porque yo empecé a montar la banda y ninguno se conocía, no se había presentado, impresentable, ¿sabes? Como vale. Luego, lo de impresentables nos vino bien por lo del lado canalla, nos gustó, digo, pues venga, rock impresentable también. ¿Qué tipo de música hace? Rock, pero ¿cómo? Impresentable, ¿sabes? Oh, está bien. Va por ahí por los tres caminos eso más o menos y esa es la historia. Sí, o sea que el nombre define casi perfectamente al grupo, entre ¿no? Entre ellos a lo mejor no se conocían sino de vista, yo los conocía, los iba conociendo a todos. Ya Armando sí, Armando ya los conocíamos porque estaba en otra banda y fue cuando lo llamamos y tal, pero en principio nadie se conocía, los primeros integrantes del grupo. Los conocía yo, pero entre ellos no se conocía, no se habían presentado nunca, esa era la historia. ¿Y entonces cómo conjugan ahí todos a la vez y llegar a formar la banda? Pues tú, a lo mejor tú sí eres el nexo en común entre todos, pero luego a la hora de unirlo. Sí, pero bueno, fuimos buscando, yo y otro a lo mejor que ya no estaba, fuimos buscando un cantante, un batería, un tal, para montar una banda y de temas propios y tal. Bueno, pues unos se marcharon, otros se qué tal. Apareció Juan, se había marchado el otro guitarra, apareció Juan, tal, y empezamos a unirnos. Después se marchó el cantante, llamamos a Ginés, que ya lo conocía. Okay. Se marchó el otro batería y así, después llamamos a Armando y tal. Lo clásico que vamos reclutando de un lado y del otro. Y los temas, pues, los temas nos tienen que gustar a todos, pero lo más los ha sacado él, melodías y todo. Yo he sacado alguna música y letras, pero las melodías y empatarlo todo lo ha hecho él siempre. Sí, bueno, entonces han tenido bastante movimiento en cuanto a entrada y salida de gente, ¿no? Ahora podemos decir que son la formación más estable hasta el momento, bueno, ¿no? Sí, ahora mismo Armando ya lleva casi un año con nosotros. La más estable. Sí, en septiembre con más estabilidad. Estuvo con y en cuanto a conciertos, ¿qué tal la cosilla? Ahora, ¿va marchando? Que tuvimos ahora hace poco, hace poco, ya hace ya un tiempito, el La Noche en Blanco. Y luego también, sin salirnos de Tequise, tocaron también en La Noche en Blanco también, ¿no? Sí, La Noche en Blanca, estuvimos tocando. Arte Docente también tocando. Sí, exactamente. Bueno, últimamente hemos estado tocando así, no mucho, porque tampoco es que tengamos mucho tiempo, porque nos dedicamos también al trabajo y todo el tema este. Pero bueno, haciendo las cosillas, ¿no? Claro, un poco se hace la música que hacen ustedes, o sea, lo que es la banda, más que la música, como hobby, como una forma hobby, más de pasar hobby. El tiempo y tal, y luego a la hora de tocar, pues casi hay que cuadrar los horarios de los trabajos con lo que es el hobby, en este caso, pues el tocar, ¿no? Micro, pues si no, no te vamos ahí. Sobre todo él ahora más por el trabajo que tiene, porque trabaja de tarde-noche y pues es con el que tenemos que cuadrar más. Nosotros tres lo tenemos más fácil a esa hora porque los horarios no nos permiten, pero él ahora más con él, pero bueno, claro. Hasta que él estaba sin currar, más o menos aquello. Lo que pasa es que tampoco queremos estar tocando todos los fines de semana. Tenemos una edad ya. Sí, más o menos, sin capata. Bueno, oye, algunos hasta más ya. Que tarda uno más en recuperar ya. ¿Sabes? Sí, sí. Sí, antes decía que uno tenía resaca, ahora tiene convalecencia, ¿no? Ya no. Ya tardas mucho más en ir recuperándote. Estás hasta el lunes. Sí, por lo menos ya. Pero bueno, eso es lo que hay. Y en cuanto al público, ¿cómo lo ven ustedes cuando están sobre el escenario? ¿Se animan?
Bueno, pues nosotros nos hemos dado cuenta que poco a poco, con el paso del tiempo, la gente, estamos llegándoles a la gente, ¿no? Por los comentarios de compañeros que van y eso, pues está gustando. Estamos en una línea de rock y a la gente, por lo que tengo entendido, los comentarios les está gustando, les está llegando más o menos la música. De todas formas, también hay que tener en cuenta que esto, pues, llevamos juntos como banda, bueno, o sea, yo con ellos un año y estamos acoplándonos, como quien dice, ¿no? Sí, pero sí, yo creo que sí, va por el buen camino. Eso es perfecto. Que grabaron, como todos los grupos, tres de los temas que vamos a ir escuchando a lo largo del programa. Pues para no estar hablando mucho, yo creo que lo mejor es escuchamos uno de los temas grabados y luego seguimos con la conversación o con entrevista, no sé cómo lo quieras llamar. Lo dicho, vamos a escucharnos uno de los temas grabados por Rock Impresentable con música en directo aquí en Biosfera Televisión. Pues Rock Impresentable. Acabamos de escuchar el primer tema de Rock Impresentable. Seguimos con ellos aquí charlando sobre qué, pues sobre lo que acaban de grabar. Acaban de grabar alguna un CD, el primero, pues me imagino, ¿no? Porque bueno, un CD, una maquetilla. Bueno, casera, una maqueta. Ahora se le llaman CD. Están grabados en formato CD. Una maquetilla casera que la grabamos allí en donde ensayamos con un pequeño grabador de eso y la mezclamos nosotros mismos, le hicimos las carátulas nosotros mismos. Lo único que nos hicieron fue lo del CD en vinilo, nos lo hicieron en Arrecife, en una empresa de esta de, ¿cómo se llama? Serigrafía. Es lo único que nos hicieron fuera, todo lo demás lo hicimos nosotros, pero la queremos para eso, para regalarla a los amigos y tal. Sí, y un tal. Poco el hazlo tú mismo, sí, que es lo principal. Claro. Bueno, lo principal, lo que más. Y el sonido vale. Es nada de. O sea, yo no controlo nada de Cubase ni nada de eso, sino con un Audacity gratuito de ese de bajado de internet. Y el sonido lo que queremos es como sonamos realmente. Como cuando sonamos en un ensayo o como queremos sonar en un directo, no siempre sale en el directo, no siempre sale como quiere uno sonar, pero el sonido es ese, sin mucho retoque, sin
la regulación clásica, sí, sí, ahora sube guitarra solista, ahora en esta al bajo, aquí pone un poquito más de batería, pero lo clásico, nada de multiefectos ni sonidos extraños ni nada, porque después el que la oiga dice, oh, qué bien, pero cuando te va a ver tocar dice, ¿y dónde está lo que oí yo en el disco? No está. Sí, o sea, suele pasar muchas veces, de que haces una super grabación y luego a la hora de defenderlo en directo te quedas a mitad o no llegas porque necesitas 15 guitarras para que te suene como que... Pasa el micro porque si no, no tenemos... Sí, corroborando lo que dice Juan, que muchas veces después a la hora de tocar en directo no es lo que la gente espera. Entonces esto fue una grabación casera, pero está bastante logrado el sonido que se ha conseguido. Mira, pues ya que lo pronunciaban, aquí... Bueno, tenemos dos, pero es uno solo el que hay. Los demás trajeron dos. Este es el CD que acaban de... La maqueta que acaban de sacar. Catalogado, o sea, ya. Más patético no se puede encontrar ya. O sea, antes de sacarlo ya se acabó. No, lo de catalogado somos nosotros, que estamos Vale. Está bien la cosa. Bueno, me decía que esto lo será para distribuirlo así entre la gente, regalarlo, descargas directas, todas esas cosillas, me imagino que. Solo es físico. Pero lo pondrán también así en este formato por quien quiera, para lo más gente de otra isla que igual... Sí, la verdad que eso no lo controlo, no sé ni cómo se hace, cómo se puede poner, a lo mejor en el cogear ese o no sé cómo se llama. Sí, en varios sitios ahí donde... La verdad que eso después... no tengo ni idea de dónde se puede poner, pues no lo he hecho nunca, pero bueno, que tampoco se descarta, ¿sabes? Ponerlo ahí, cambiarlo a formato MP3 y colgarlo en algún sitio donde lo puedan descargar la gente que quiera descargarlo. Pero vamos, en plan gratuito, nosotros no sí, porque después nunca se sabe. Claro, para mí. Claro, pues el tema de, bueno, lo que te llame una discográfica y todas esas historias, pues como que eso ya a día de hoy es no imposible, pero es muy difícil. Pero bueno, pero a lo mejor te escuchan y quieren que vayan a tocar, pues yo qué sé, a otra isla, por ejemplo. Claro, sí, bueno, es una opción, claro, pero vamos, que claro. En realidad esto, lo nuestro es como un hobby, uh-huh. Por pasar una tarde ensayando... Y una vez al mes que cuadra, pues hacemos una tocadita y bueno, nos soltamos los pelos y esas cosas. Para cerveza. Entonces no se plantean el que les cuadre a lo mejor un concierto en Fuerteventura o en Gran Canaria o en cualquier otra isla y... Vamos a ver, nosotros tocamos por el hecho de pasarlo bien, ¿sabes? Uh-huh. Salimos del trabajo, nos reunimos, tocamos porque realmente nos gusta. Claro. Pero no tenemos otro pensamiento que si algún día por casualidad nos dan un toque de algún sitio, pues miramos si podemos por el tema del trabajo, por el tema de los hijos, por el tema de todo. Y si tal, vamos, porque nos gusta, pero no por el hecho de un fin más alto. De todas maneras, ¿sabes? Sí, en Canarias pasa mucho que muchas veces las bandas cuando van a tocar a otras islas van por el hecho de ir a tocar, ¿no? Igual muchas ni cobran o incluso hasta otras se pagan. Lo del billete a lo mejor no, porque tienes la opción del Canarias Crea Canarias, ¿no? Pero lo que es la estancia, comida y demás, pues muchas veces sale el propio bolsillo del músico, sí, ¿no? Te cuesta. De todas formas nosotros, no solo eso, sino que las últimas tocaditas que hemos hecho, pues no nos han pagado, pero nos han dado las cervecitas, ¿sabes? Pero también algo es... Que a cambio, pero que tampoco es que exijamos o pidamos, ¿no? Uno de los grupos que ya pasó por aquí decía, bueno, decía no, dijo, que prefería, o sea, hubiese preferido quien los contrató, entre comillas, a tocar, pagarle que a verlos invitados a beber o a comer, porque ya les salía una ruina. Pues yo creo que ese sería nuestro caso, ¿sabes? Pues ese sería nuestro caso, ¿no, Juan? Y no lo hacemos más porque si no la policía nos para, pero te puedo... Bueno, ahí el caballero que no nos habla, si quiere decir alguna cosilla, que está ahí callado. Hablamos del CD o la maqueta. ¿Ocho temas son los ocho temas que tienen actualmente o los ocho temas que vieron mejor para grabar en esta maqueta? Sí, elegimos entre todos más o menos. Nos pusimos de acuerdo en elegir ocho temitas más o menos, pero en realidad ahora mismo estamos sobre 21 temas en repertorio. Está bastante bien, ¿no? 21 temas son dos discos ya, ¿no? No sería solo uno, ¿no? Sería casi para dos discos. Y ya.
y a las puertas de un par de ellos más que están medio preparados. Pasa que ahora nos vamos de vacaciones, uno que se va para un sitio, otro para otro, pero empezaremos ahora pronto a retomar otra vez. Bueno, pues de los 8 temas que tenemos aquí, no sé si se podrán ver el título de los temas, pero bueno, de los 8 que están aquí, ya hemos escuchado uno, supongo, ¿no? De los que están aquí. Vale, y ahora... Sí, están los 3. Los 3, ¿no? Sí. Pues ahora vamos a escuchar otro de los temas incluidos en esta maqueta de Rock Impresentable. Yo me río. Tú lo tienes todo calculado y yo todo lo hago improvisado. Segundo tema que acabamos de escuchar de Rock Impresentable, vamos terminando con ello. Descatalogado es el disco que tiene, o maqueta, como ellos quieren llamarlo, de su grabación. Y además vamos a darle la primicia del cambio de logo, porque a pesar de que tienen una púa entre unas alas de murciélago, ahora como van a hacer un cambio... Sí, ahora hemos puesto pues un poco la bandera confederada, un poco con una cara, con el tema de... De nuestra mascota. Agárrala. Y le estamos haciendo, pues. Hemos cambiado un poquito más. Ya se nos ve la carita más. Mejor, la nuestra. Que la que estamos llegando. Pone Rock Band y presentarle Rock Band. Ahí pues está. Hombre, más llamativa que la de ahora, muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Ahora los conciertos un poquito más luminosos. Sí, ¿no? Pero bueno, de las camisas, ¿tienen pensado hacerle una tirada de camisas para comprar y demás? Porque aunque esto sea regalado, aunque lo hagas en tu casa, aunque lo cortes, lo recortes y lo pegues, todo cuesta dinero, al fin y al cabo, ¿no? Todo tiene un gasto económico. Y si no cobran en los conciertos, de alguna manera hay que autofinanciarse, ¿no? No lo tenemos pensado por lo pronto, pero no se descarta también. Sí, por lo menos una fórmula, ¿no? De financiación, ¿no? Sí. No, pero no... Pásale el micro, porque si no, no lo vamos a escuchar, sino de lejos.
que lo de las camisas y todo es como todo lo que nos hemos planteado por tenerla para nosotros. Uh-huh. Porque las camisas parece que no, pero son más aleitas que los... Sí, sí, sí. Dale. La camisa en sí no, pero el hecho de plantarlo aquí... Uh-huh. Sí, pero además esto en un momento dado lo haces en tu casa, ¿no? O como claro, lo hizo claro. En tu casa, pero una camisa. La camisa sale ya. Su cosita como para estar haciendo y regalarla. Sí. No. Eso a lo mejor no, eso sí. No. Pero bueno, pero estamos ahí. Claro, hombre, yo te decía un poco por la financiación, ¿no? Por el, sí, el hecho sí. De que si regalas pues tener un. Claro, pero date cuenta que por ejemplo a nosotros hacer esta camisa nos cuesta 12 euros con camisa y todo. En la, no sé si por hacer cuatro, si haces 200 a lo mejor te la dejas más barata. Sí, no me sé. Imagino que será. Pero si la vas a vender para ganar algo, la tienes que vender en 15 euros. Ya... Se compra una de ACDC antes. Sí. Hay que asumirlo, es así, o sea, no hay otra. Sí, porque bueno, aunque sea el tipo de serigrafía, con tantos colores, seguro que estará por ahí, vamos. Claro, claro. Será claro. La cosilla. Claro, que va o sea, de es que se dispare y. ¿Para qué? ¿Para qué gastarnos un dinero para tenerla después allí cajas y cajas de camisetas? Porque en realidad nosotros no queremos tocar todos los sábados o todos los viernes, sino una vez al mes, tocar, salir, tocar y ya está, ¿sabes? Hacer una tocadita, tocar todos los fines de semana. No, no, yo por lo menos no y creo que ellos tampoco quieren tocar todos los fines de semana. No, además te quema. Exacto, te quema más y una familia tiene unos tiempos que si tocas un sábado como o la Noche Blanca y terminas a las 3 de la mañana... El día siguiente está allí, convaleciente. Bueno, algunos tienen la suerte de tener la casa un paso. Sí. Pueden llegar. Pero llegué a las 3 de la mañana. Pero otros tienen la mala suerte de ir a currar. Exactamente, él tenía que ir a currar el día siguiente, se tuvo que marchar, no puedes beber ya lo mismo, ya tienes claro. Que estar con esa no, cosa. Tienes que estar mucho más controlado. Me tengo que ir porque tengo que trabajar el día siguiente y tengo que estar medio fresco para trabajar, no voy a ir ahí cayéndome, ¿sabes? Y es así. Entonces, nosotros lo hacemos para nosotros y ya está, y nos la ponemos nosotros y lo pasamos bien. Eso es lo fundamental, es pasártelo bien, disfrutar, y si encima la gente que está abajo disfruta exactamente igual que ustedes arriba, mira, ya mejor que mejor, ¿no? Ya eso ya es la perfección, la perfección absoluta. Sí, ya, al principio esa es la idea, pasarlo bien nosotros ensayando, pues lo que te comentaba Juan, el compañero, pues eso, tener algún bolo de vez en cuando, porque si no todo el día metido en la madriguera ensayando, pues te terminas por aburrir, y eso tampoco tenemos grandes logros. La idea nuestra es eso, o sea, un grupo de amigos que nos reunimos para ensayar y cuando cuadra algún bolo, pues meterle mano. Uh-huh. Amigos ya presentados, antes eran presentados. Sí, sí. Sí, cuando los vean por la calle, ya saben que son presentables, o sea, ya están presentados. ¿No? Aunque sean rock impresentables, ellos ya están presentados. Pues gente, yo creo que para ir terminando, si quieren decir ustedes, pues... En la radio suelo decir que tienen un micro abierto para decir lo que ustedes quieran y bueno, si hay más que añadir, pues... Agradecerte a ti la iniciativa esta de traer bandas y grabarnos unos temitas y hacernos la entrevista y a ver y que salga bien y que haya otra vez, aunque sea repitiendo bandas porque a lo mejor no hay, no hay bandas para tantos programas, pero puede... Vamos, la idea me gustó desde el momento que me lo dijiste y creo que es buena. Pero tú siempre has tenido un buen caldo de cultivo de bandas, sí, ¿no? Pero siempre si han tenido. Nueve ahora, después otras nueve, ya sí. A lo mejor hay que repetir, ¿no? Pero bueno, que se repite, no pasa nada. Sí, que repetir, que se repite. Ya está, no, ¿sabes? Yo lo veo así. Pues yo lo mismo, gracias y gracias por el trato que nos han dado aquí. Y nada, y rock and roll. Rock and roll sobre todo. Pues nada, lo mismo, Jonás, agradecerte la labor que estás haciendo por el rock aquí, no solo en Lanzarote, en Canarias, eres una persona que te estás implicando un mogollón en la historia, y nosotros nada, que esperamos ver a la gente en los bolos y que si les gusta lo que hacemos, pues bienvenido es todo el esfuerzo que estamos haciendo de ensayar y tocar, que por para eso lo hacemos, por con mucho gusto. Sí. Pues bueno, agradecerles a todos ustedes el habernos invitado y bueno, espero que a todo el público pues les guste los temitas. Pues con el último temita ya de Impresentable que nos vamos a ir quedando. Tendría que llegar el momento de llorar por los halagos, ¿no? Pero bueno, uno se contiene, aunque se le cae, no se lo crean ustedes, ¿eh? Pero uno lo intenta y lo recoge ahí para adentro. Bueno, señores, nos vamos despidiendo de Rock Impresentable y de la mejor manera que podemos hacerla, con Rock Impresentable en directo. Saludos. We'll be right back.
gente muera aquí. Una madre no para de llorar, su hijo le llegó su fin. Los tanques no paran de disparar, no sé lo que va a pasar. Ríos de sangre, inundación, fuego se mao morirá. Y si saben por qué todo empezó, la sangre será palabras de dolor. Llantos y lágrimas, los ojos correrán. Grito justicia, libertad. Y morirá pensando que tiene un sitio terrenal. Y sufrirá viendo su fuego de habitar. A su madre sacará de los escombros de la maldad. Sitio terrenal.